¿Qué hago? ¿Me meto contigo, Buba? Sí, está entrando mi mundo y dile a Mauro que le conecte. Voy. Hola, ya Señor. vino. Yo estoy aquí esperando, estoy listo. ¿Se me oye? Sí. Vale, perfecto. ¿El que está hablando es Mortre o quién está hablando? Sí, soy yo. Mortre. Mira, por fin. Escucha, Buba, tu mundo está lleno, no puedo entrar, ¿eh? Y bueno, entra uno tú y vamos todos por allá. Vale, o haz el. O ponte en el server privado. Ponte en tu server privado. Bueno, lo que quieras. Si no, me voy yo a otro mundo. Vale, abro privado. Mejor así no nos la jugamos. Bueno, te quedaste, Mortre. Te quedaste con la copla de cómo lo hizo Bubba el otro día, ¿no? De dirigir el equipo en la operación diaria. Sí. Vale, pues nada, básicamente lo mismo que hizo él, pues ahora lo Pero haces tú. con la diferencia que los halcones y Mauro saben qué se hace. Ahora nosotros vamos a hacer como que no sabemos. Tú nos vas a Exacto, tener, eso. no, nos vas a tener que llevar como si fuéramos niños de kinder. Tienes que ir aquí. Sígueme por aquí. Aprieta aquí. Mi madre. Shh. Va a ser como si por primera vez hiciéramos una operación diaria. Vale. No sabemos dónde están las cosas. Y tú pues nos tienes que decir, tú espérate aquí, o tú ve al punto tal, o tú defiéndeme, etc, etc. Okay. Hasta ya me estoy uniendo a tu mundo, Uva. Yo estoy en mi mundo privado ya. Patata, venga. Estoy. Disculpe. Ya hice el equipo.
Vale, señores, es un examen oficial, todos con uniforme de reglamento, halcones con uniforme de halcón. Mauro, disfrázate. Vamos a ver. A ver, ya estoy. ¿Sabes, Mordred? ¿Sabes, Mordred? ¿Lo sabes, Omauron, que si no te gusta el uniforme de paladín, puedes ser halcón y ya no usas el uniforme de paladín? Que puedo ser halcón y ya no uso el uniforme de paladín, ¿no? Sí. No, ya, lo sé. ¿Pero os habéis metido ya en la estancia o no? Vale, sí, sí. No, todavía no. Sí. Espérate. A ver las armas. Sí, no, me gustaría oficialmente usar el de alcohol. Y en toda regla. Este paladín es muy soso. Si es que es como un tipo rudo, así como nosotros. Pues sí, un tipo más de acción. Así pareces el cartero del HDA. ¿Qué quieres que te diga? Pareces el que viene, jefe, ¿tienes correo? Parezco el mensajero. Sí. Sí, a mí me gustaba más el anterior. Pero bueno. Sí, a mí me gustaba más el anterior. Menos mal que nos pusieron uniforme los halcones, si no tendríamos que destino seguro. De hecho, el uniforme de halcón lo propuse yo. Dije, bueno, sí, no, no, mola mucho. Me dije, bueno, va a haber un traje de operaciones especiales, somos las fuerzas especiales del HDA, y está. La boina esa, ¿hay forma ya de que la pueda comprar en la tienda atómica, la boina esa de halcón, ¿no? Creo que ya no está. Pero ya, no, si no tienes, pues si no tienes la boina de halcón, puedes usar la boina de HDA hasta que la vuelvan a poner. Ah, guay, guay. Muy bien, pues cuando quieras, Mortre. Vale. Bueno, callamos y esperamos que Mortre hable y indique. Bueno, vamos a empezar. Síganme todos. Vale, pregunta, jefe. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué estamos haciendo aquí, en esta mina? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué nos ha llamado? Matar a un enemigo. Hay que matar a un enemigo, bueno, primero tenemos que reparar el repetidor de señales. De acuerdo, vale. usted nos va a llevar hasta el repetidor, supongo. Sí. Y vamos al repetidor. No nos enfrascamos con los enemigos ni nada. Ok. Omar, ponte la vida al tope. Todo es igual. Es que yo este, voy. Este es mi vida. Esta es mi vida a tope. Ah. Esa es mi vida a tope, exacto. Soy nuestra vida a tope. Vamos. Venga, yo te sigo, Morty. Lo que tú me digas, yo. Sí, nosotros vamos a ir a líneas del culo. Tú no tienes que llevar. Tienes que dar indicaciones por si tenemos que hacer algo. Señor, le estoy disparando y no mueren. ¿No mueren? Hay que dar. Hay que darle. ¿Cómo hay que darle? Hay que darles al final. ¡Muerto, diablo! Voy a resucitar al diablo. Déjamele. ¿A Melee? Sí. Vale. Nosotros te seguimos, Monstre, sí. Detrás de ti. Vamos por aquí. Vamos a intentar evitar los robots.
Debes de ser idiota si no has podido escapar. Perdón, eso es tuyo. ¿Qué hacemos aquí? Pues... os recibo alto y claro. Ya deberíais poder ver el primer enlace. Tenemos que mejorar dos señales. De acuerdo, te seguimos. A la espera de oro. Vamos a ir para arriba. Aquí díganme, pásenmelo. Seguimos. Muy bien. Pasamos de los enemigos. ¿A qué? De melee, de cuerpo a cuerpo. No. Bueno, yo estoy usando el puño, el servopuño. Vale, pues. Como me has dicho que hay que atacarles a melee, pues es lo que estoy haciendo. De acuerdo. Empieza la calibración del primer enlace. ¿Nos ponemos en cualquier sitio o en alguna posición específica? No, colegas, en los mejores sitios. En alto. Los que están con arma fuego, a distancia, en lo alto. Y cuerpo a medio, cuerpo a cuerpo, pues que. Pero de cuerpo a cuerpo, lo que está usando cuerpo a cuerpo, que hacemos? Ayudar. Atacamos a los enemigos, que ¿no? Aguanta la posición aquí. Thank you.
De acuerdo, te seguimos, esperando orden, estamos esperando órdenes. Venido. Quedo. ¿De dónde? Seguidme. Matad a todos los enemigos, equipo. A ver si logramos hacer salir a su jefe. De acuerdo. Pero esperamos a que vengan. No, vamos a parar yo lo antes posible. Vale. Terminé la pesada. ¡Acabad con ellos! ¡Haz victoria! Por el líder. ¿Y eso cuál es? ¿Dónde está? Aquí. Es una contra. De acuerdo. Creo. Mauro. A ver, la misión, si no recuerdo mal los requisitos, hay que pasársela en maestre. ¿Alguna otra observación que tengas que dar en el examen? Hombre, sí, vamos a ver. Mortre, la misión, la operación diaria hay que pasársela antes de 8 minutos, ¿vale? No puede exceder los 8 minutos. Luego, también tienes que dar más indicaciones, tienes que ser más preciso a la hora de dar órdenes, no pueden ser tan genéricas. No puede ser
Es que tienes que ser el esto de que es balbuceo y es decisión, Claro, vas a perder tiempo. tienes que Estás concretar más estás a cuál del queriendo equipo tiene que hacer. Sí, estás, bueno, habla, habla, estás, Buba. estás queriendo ser un capitán, tienes que dar órdenes como un capitán. Órdenes Diablo, precisas, claras y lo que tienes que hacer. Diablo atrás, a la derecha, Montre, adelante, Buba, protege todo lo que venga por ese lado. Claro. Ataque de frente, vamos, Mar, hagamos mierda esta hueá al tiro. Claro, por ejemplo, si tú ves que hay un momento en el que tengo que cambiar de arma y tengo que usar una distancia, dímelo y no estoy todo el rato con el Power Fist porque me liquidan. Si voy a melee con el Asaltrón. En plan, ahora ataca a distancia, Buba o Mar, o Mauro, acércate y ataca melee o retrocede y coge un arma a distancia. Cada segundo que pierdes en no explicarte bien, no saber para dónde vas, son segundos que pierdes para el rango que necesitas alcanzar. Claro. Además, Las órdenes tienen. tú mismo, Mortra, has dicho al principio que no nos distrajéramos y nada más comenzar la misión, te has quedado recreándote atacando a los enemigos que habían al principio. No he entendido por qué. En vez de Has avanzar demorado directamente. tres minutos y medio activando el primer activando el repetidor, lo que te debe tardar más de Claro. un minuto. Claro. Por repetidor, o sea, son dos repetidores. Por cada repetidor, entre los cuatro necesitas mínimo 2 minutos. Al ya haber perdido 3 minutos al inicio, ya estaba perdido tu examen desde que comenzaste. Sí, exacto. Con lo cual, Búbalo, ¿la podemos volver a repetir o tiene que haber un periodo de pausa? Que practique y mañana lo repito. Vale. Mañana puedes ponerte el micro, ¿no, Morte? Sí, mañana sí. Vale, perfecto. Bueno, ya sabiendo esos tips, esos consejos, pues bueno. Pero la semana mañana será distinta a la operación diaria, no va a ser la misma, ¿eh? No, Y en ya. un mapa distinto. Pero bueno, básicamente es lo mismo que tienes que hacer, lo que te ha dicho Buba y Patata y yo. Sí, en verdad es que No te vuelvas loco con los enemigos, no te distraigas con los enemigos y cumple con los objetivos en el menor tiempo posible para poder hacerlo en menos de 8 minutos. Si no, no superas el examen. mira, yo te doy consejo, no te distraigas con los objetivos te vienen a atacar, dispara a los que estén cerca, a los demás cúbrete, ignóralos, cúrate ya, no pierdas tiempo matándolos. Pues sí. Sí, claro, me quedé que es un mapa, es un sitio que nunca había estado, pues me quedé Y ahí. por eso se te dio un tiempo para que te prepares, para que veas cuáles son los sitios Claro. posibles de misión y aunque sea les des una repasada, no que vayas a primera instancia, ¿no? Sin conocerlo. Claro, porque igual puedes enviar y decir, por decirte yo, ya Patata o ya un diablo, tú al repetidor lo más rápido posible, pues siempre estamos cubriendo. Avanzar lo más rápido. Sí, Cosas sí. así, ¿no? Sí. Yo mañana por la noche Ah, puedo yo conectarme y por jugar. la noche no Tengo puedo. igual. Yo por la noche no puedo, estoy trabajando. Pues Bueno, va. a esta hora yo puedo igual un rato mañana. A tanto supongo que Obvio. también. Falta conmigo. El mundo está a esta hora, así que si no está Mauro. Y si Omauro quiere, te examino yo, si no, vas a tener que esperar a Omauro. Sí, Vale. mañana yo hasta ahora no puedo estar por temas familiares, te lo digo Buba y te pones tú como su examinador, pero yo voy a intentar estar. Yo por la noche voy a poder estar seguro, pero por la tarde mañana lo tengo complicado, que Okay. tengo ya compromisos. Pero bueno, solo te ha faltado cumplir con esas cosas que te hemos dicho. Sí, lastimosamente por eso no se te ha aprobado el examen. Tienes que Exacto. volver. Practica y repite. C casi, casi. Fueron unos minutos. Sí, 2 minutos y medio para hacer el examen. Y da gracias que ya no está el refugio 94, que si no te hubieras cortado los huevos. Hostia.
Esta es de los fáciles, ¿eh? ¿Esta operación diaria es de la más fácil o...? La operación diaria creo que es la más fácil. Bueno, tirar la bomba antes es lo más fácil. No, no, digo de las operaciones diarias que han puesto, creo que esta es la más fácil, no. La más... No, esta es la más chunga, la que tiene los bichos que hay que matar a melee. Sí, es más difícil. Ah, bueno, sí, por claro, porque esa melee sí, pero de mapa me parece el más corto, ¿eh? Sí, el mapa es el más corto, es el más fácil. Pero el problema es eso, melee, exacto. Ahora... La de refugio 94 me parece peor, ¿eh? Mira, a ver, ya cambiaron el de eso. Ah, pero siguen siendo tenaz. Cambió a la galería Valley. Son águilas de sangre, igual a melee. Ya cambió el mapa. Si te conoces la galería Galley, la Valley, bueno, la galería Valley, y crees que lo puedes hacer mejor, yo te doy una oportunidad ahora. No sé los demás. Exacto. ¿Cuál? Exacto. ¿Te has ido alguna vez a la galería Valley, Mortre? No me suena. Al centro comercial grande este que tiene mapa a la izquierda. A la derecha, digo. Centro comercial... Sí, a la izquierda del todo. A la derecha del todo. A la derecha del todo... ¿Arriba? Sí. No, arriba no, más en medio. En la derecha del todo, en medio más o menos, sí. Donde está el campamento aventura, pues justo un poquito más arriba, a la derecha. Un poquito a la derecha, donde está el campamento aventura. Claro, si no te lo conoces, utiliza... Si no te lo conoces, te damos 5 minutos, 10 minutos, para que vayas solo, te des una recorrida, más o menos para que te des una idea del tamaño que es, y si quieres lo intentamos de nuevo. Si no, mañana. Yo debiera aprovechar ahora. Es más rápido la galería esa. Más amplia. Galería, vale, que ahora no lo veo. Te lo voy a poner una marca en el mapa. Sí, mejor. Ahí puse una marca. De todas formas, con que siga las indicaciones que te hemos dado y vayas a los puntos que ponen en el mapa, tampoco hace falta que te lo sepas de memoria, pero... Claro, pero para que no entre a ciegas, para que más o menos sepa dónde, sí. Dónde está. Qué fuerte, no veo el punto. ¿Conoces Harper Ferry? No. Mira, lo más rápido es que te vayas por... que veas... Siguiendo el camino por Guatúa, lo sigues la ruta, vas a pasar por el campamento del pantano y justo arriba en la curva va a estar la galería Valle. Pero la galería Valle, que es un centro comercial que tiene dos pisos. Sí, es. Sí, esa sí la conozco. Bueno, vale, ¿lo conoces? Me entiendo yo, pues que alguna vez habrá sido, claro. Sí. Sí, sí, he estado aquí. Vale, pues como ha dicho Buba, si te ves capacitado para hacer la misión diaria y dirigirnos como te hemos dicho, pues lo hacemos ahora otra vez, te damos otra oportunidad ahora. Bueno, al menos, ¿qué misión diaria hay ahí? Es operación diaria también. Sí, pero es operación diaria, igual que hemos hecho antes, pero en ese mapa, en Galería Valley. Ah, vale. Pues vale, sí, ahí sí. Pues vamos para allá. Venga, recuerda lo que te hemos dicho, ¿eh? Sí. Y léete, si quieres, el resumen que pone operación diaria en LACE antes de empezar, por si tienes dudas. Ni uno. Bueno, te damos 5 minutos mientras que me voy a traer un café para que te vayas leyendo más o menos lo que tienes que hacer. Sí, yo también me voy a coger un café. Cuídate de dar indicaciones, Morte. Dar indicaciones, como si somos tontos, como si fuéramos retrasados, tienes que darnos indicaciones.
Oye, dame la patita. Mauro, ¿estás listo? Esperar a Hugo en su orden. Ya estoy listo, ¿eh? Vale, ya estoy aquí. Vale. Omaron, te escribí por esto y también está escrito en sala de oficiales. ¿Se me ha apagado? Yo creo que voy a usar mejor. Ah, yo uso Discord en ordenador siempre. Sí, mejor. Bueno, tenemos que ir. Pues está conectado el mítico Nicol. ¿Dónde está sin micro? Estoy en la sombra. Tenemos No está en la que sombra. ir al piso de arriba a reparar un repetidor de señales. Tres, tenemos que armas de distancia y uno cuerpo a cuerpo, porque los robots estos se matan solamente cuando les queda un poquito de vida, tiene que ser cuerpo a cuerpo. Muy bien. De acuerdo. ¿Son robots? Entonces lo tenemos que matar. Es mejor. Ah, no, 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 son águilas de sangre. De Vale, acuerdo. de sangre. Y me parece que lo mismo, ¿no? Usted nos trajo la misión, sargento. Sí. Bueno, entonces, jefe, ¿quién se va a encargar de disparar a distancia y quién No, va nos a encarma, matar? nos, nos encargamos Bubba. John y yo. Y a De Mayron, acuerdo. tú. Y o Mauro va cambiando entre distancia y cuerpo a cuerpo. Vale, intentaré a ver si me aclaro. Sí, si te los ves, Vale. si te los ves cerca, pues cuerpo a cuerpo. Si te los ves lejos, pues intenta cubrirte y. ¿Alguna orden en específico? ¿Algún flanco que cubrir en específico? Por ahora no, sino tenemos que ir al piso de arriba, lo más rápido posible. De acuerdo. Vale. Nosotros te Sí. seguimos. Cuando estés listo, te seguimos. Vale. Aquí el estar oculto no va a servir para nada, así que. Porque cuando nos vean, ya empieza a liarse. Comienza la fiesta. Vale, te sigo. Empieza la fiesta. Pues vamos, empecemos la fiesta. Ad Victoriam, iniciado 2 de la Hermandad del Acero. La misión consiste en averiguar por qué perdimos contacto con los enlaces de la zona. A cubrirse. Podéis ir al primer enlace. Ya tenemos conexión con el repetidor de señales. Uno, tenemos que ir aquí abajo a este.
este piso. Vamos a seguirle. Vámonos. Correr, 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 fuera. No luchéis, no luchéis. Vámonos. ¿Estamos todos? Vale, a cubrirse. Y que el que se ponga el melee en la puerta, evitar que entren los enemigos. Y los demás. Ha comenzado la calibración de la señal. Llevad cuidado. Irán a por vosotros. ¿Qué puerta me pongo, en Todos concentramos el juego en la puerta donde estamos ahora, ¿no? Sí, evitar que... No grites. Bueno, ya habló la que de verdad es la capitana. Ya tiene más. Estos dos fuera. Mata a esos dos. La paladín. Águilas dentro del recinto. Sí, aquí dentro. Voy a por ella. Hemos capturado la señal de una fase. Pida al otro antes de perder la posición. Ahora vamos. Bien, ¿no? No sabemos dónde ir. Vámonos, vamos. Vámonos. Uy, me equivoqué. No, para adelante, para adelante, para adelante. Vámonos por aquí. Vale. Aquí tenemos que... cubrir todos los flancos. Comienza la segunda calibración. Así me gusta. Vamos al ejército, aseguraos de que se completa. Cubrir o resistir. También me cubro. O mira, o cubro por el... Y acá no alcanzó a llegar. Necesito que os ocupéis de ello antes de volver. Podéis con ello. Corre, corre, corre. Vamos.
atado, jefe. Sí, parece el lugar correcto. Armad un poco de jaleo a ver qué aquí pasa. Tenemos que matar a todos los enemigos lo más rápido posible. Me ha parecido en un sitio distinto a vosotros. ¿Dónde tengo que ir? Aquí, estamos aquí. Aquí en el centro de la plaza. Creo que no sabe dónde está el centro de la plaza. ¿Tendrías que buscarlo? Hay un montón de enemigos. Aquí. Veo que alguien me está saludando. Ya. Estamos bien jodidos. Arriba, hay que matar desde arriba. ¿Quién va a matarlo? Cuidado, no es un enemigo normal. ¡Eliminadlo rápido! ¿Tenemos ahora que hacemos, jefe? A por el líder. A por el líder que está aquí, ahí arriba. Conmigo. Vale, vamos contigo. Está aquí. Restablecisteis los enlaces y liquidasteis a uno chungo también. Tenéis mi respeto, equipo. Bien hecho. Corto. Pues misión, operación diaria realizada. Vamos a ver si ha cumplido con el tiempo. Creo yo, a mi opinión, como halcón, lo único que ha hecho bien ha sido el tiempo. El resto, todo malo. A ver, vamos a ver. Las indicaciones que ha dado han sido más precisas y más numerosas que la otra vez. No más. Sí, pero igualmente deficiente, ¿no? También está el añadido, la dificultad extra de que tenía a la paladín parienta por ahí. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, paladines, de liberaciones en privado, por favor. Vale, bueno, Morte, dicho. Ha superado lo del tiempo, pero voy a deliberar con los paladines y la centinela para determinar si has pasado la prueba o no, ¿vale? Vale. Pues nada. Me salgo ya de aquí. Y para variar no me dio nada la operación diaria. Sí, yo quiero darte un casco de estos de operaciones especiales, pero ya no me vuelvo a salir. Ya lo tengo, 30. No, ya, pero porque lo tengas tú, por yo qué sé, porque se mete tu halcón de acero para dárselo, ¿sabes? Para meterlo en el almacén. Creo que tenemos en el almacén de los halcones un traje completo, ¿no? O dos, sí. Ya. Y aparte que los halcones se tienen que ganar su uniforme, no se los vamos a dar. A ver. A su servicio, señor. Proteger.
puedo ser de ayuda. A su servicio, señor. ¿Puedo ser de ayuda? ¿Dale? A su servicio, señor. Servir y proteger. Mensaje prioritario a todos los protectores. Los amigables robots vigilantes forestales han visto unas flores cadáver a punto de abrirse. Se pueden obtener útiles ingredientes de esas flores, pero cuidado. El olor de la planta vuelve loca a la fauna. Es una buena oportunidad, pero tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Thank you.